Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traxxums, bienvenidos a una nueva serie, una nueva campaña. Mi idea es subir todas las campañas al completo al canal y lo estaba haciendo, pero sin querer, chicos, borré vídeos, así que vamos a empezar la campaña de los normandos, ¿vale? Que es un poco, siendo sincero, es un poco la campaña de los ingleses, ¿vale? Un poco la historia de, diría, la Inglaterra moderna, o sea, cómo se funda la Inglaterra medieval y todas estas cosas. Entonces está bastante guapo. Un poco de tutorial de esta campaña también, habrá que ver el resto, pero bueno, vamos a empezar. Espero que se va bien. Hay acontecimientos que dejan una marca en la historia, pero no en la tierra. Este es el lugar de la batalla de Hastings. Después de casi 1000 años, no se halla rastro alguno del sangriento conflicto. Pero aquí cambió el destino de Inglaterra. Es donde asesinaron al rey y donde su vencedor reclamó la victoria. Conquista. 14 de octubre de 1066. Sabemos lo que ocurrió aquí en este día, gracias a esto. El tapiz de Bayeux. Un minucioso registro ilustrado de los acontecimientos. Yo, sinceramente, a los actores principales. No tenía ni idea de esto, ¿eh? El recién coronado rey anglosajón de Inglaterra y su contendiente Guillermo, duque de Normandía. Guillermo declaró que el rey anterior le prometió la corona a él. Así que reunió un ejército y se preparó para navegar a Inglaterra a pelear con el rey Harold por el trono. Pero una tormenta acabó con sus planes. Mientras tanto, Harold descubrió que una invasión vikinga había llegado al norte. Otra amenaza a su corona. Y se apresuró a hacerles frente. En Francia, Guillermo esperó las condiciones adecuadas para navegar el canal hacia Inglaterra. El tiempo mejoró. El estrecho de Dover. Su oportunidad. El canal de la Mancha. 250 millas al norte, Harold derrotó a los vikingos. Al enterarse de la llegada de Guillermo, su ejército marchó al sur. A las 9 de la mañana, en esta colina, el ejército normando de Guillermo lucharía contra los anglosajones de Harold. El escenario estaba listo. ¿Y qué había en juego? La mismísima Inglaterra. Bueno, os explico un poco, ¿vale? Por los que os hayáis perdido un poco con la historia. Esto es básicamente la conquista de los normandos de Inglaterra, por así decirlo. Pensad que Inglaterra era un reino medieval, independiente y tal. Entonces, en un momento dado, les empiezan a invadir, por un lado, los vikingos, por el norte, y por otro, un duque de Francia, que es el duque de Normandía, le empieza a invadir por el sur, ¿vale? Es al final el duque de Normandía, que es Guillermo, que lo estáis viendo aquí, el que se acaba haciendo con el trono inglés. Y luego, pues, introducirá distintas costumbres francesas en la corte, y con el tiempo acabarán habiendo incluso ciertas modificaciones a lo que sería el idioma anglosajón. Pero bueno, la idea es esa, ¿vale? Que este duque de Francia, que está invadiendo Inglaterra por el sur, que es el que habéis visto que cruzaba el estrecho, pues vamos a librar la batalla de Hastings con él, ¿vale? Yeah. El 14 de octubre de 1066, Guillermo de Normandía estaba listo para la batalla en la base de una colina. El rey Harold de Inglaterra y su ejército anglosajón contaban con ventaja. Aquí, en la cima de esta colina, se decidiría el destino de Inglaterra. O sea, eso, por así decirlo, nosotros somos los franceses, ¿vale? Aunque somos normandos, en verdad. Bueno,
No tenemos muchas tropas para controlar. Obviamente, atacar a una colina es un suicidio, pero bueno, está pensada la guerra para, o sea, la batalla para que se haga así, ¿vale? Y nos van dando más tropas. El ejército normando de Guillermo atacó primero, lanzando un asalto directo sobre la muralla de escudos. Tenemos tropas heroicas también en este juego. Tienen habilidades, en plan, aquí está el duque Guillermo. Voy a bajar un poco el sonido, perdón. Aquí está el duque Guillermo. Perdón, aquí. Hombre, claro que no cede, tío. Es que parecéis bobos, tío. Al darse cuenta de que su ejército no podría romper el muro de escudos, Guillermo ordenó la retirada. Retirada a Minas Tirith. La retirada fingida de Guillermo funcionaba. El ejército anglosajón rompió la formación de su muro de escudos y dejó espacios que Guillermo aprovecharía para hacer su jugada. Bueno. Como veis, tienen muchos lanceros, tienen muchas tropas por detrás también. Hay que ir con cuidado. Tienen muchas tropas ellos. No sé en qué dificultad lo he puesto al final, creo que en intermedio. Los hombres dejaron la información de muralla de escudos. Guillermo podía eliminarlos según cargaban. Ya podrían darnos rollo a los a los arqueros, ¿no? Que estarían haciendo un destrozo por aquí. Creo que nuestras tropas son un poco mejores, ¿sabéis? En plan, por eso les ganan. Y ahí están. Para repeler a los invasores, pero Guillermo sabía cómo responderles. Lo único que con los arqueros hay que ir con cuidado, tío. Porque como me traigan a los... Me traigan a las tropas... O sea, me traigan caballería, me los van a fundir. A fumigar. Entonces aquí, por ejemplo, quiero asegurarme de tener algo de tropas. Para que no lleguen hasta mis arqueros, ¿vale? Vamos, los arqueros hacen una carnicería aquí, como podéis imaginar, chicos. Ah, va bien la cosa. El ejército de Guillermo recibió refuerzos normandos. ¿Veis? Nos van llegando gente, tío. O sea, la batalla está como muy pensada para que la ganes. O sea, no sé si en dificultad alta será como mucho más hardcore, ¿sabéis? Pero en principio no me parece muy loco. No he llegado a completar ninguna campaña todavía. Quiero hacerlo así un poco con vosotros. A ver qué tal va la cosa. Y ahora, si nos dan caballería, la utilizaremos contra los arqueros, ¿vale? Los arqueros anglosajones se unieron a... Ahí está. Que estos son un problema. Ahí está. Pero antes, las fuerzas de Guillermo tendrían que eliminar a los lanceros enemigos. Vale. Robustas astas podían derribar caballos. Vale, reventamos. Nos han matado al héroe, pero no pasa nada porque se le puede curar, ¿vale? No es típico objetivo de tu héroe no puede morir. O al menos no en esta campaña, al menos no lo he visto en lo que he jugado. No sea lo típico de tu héroe puede morir. O sea, tu héroe no puede morir. Que es como típica cosa. Vale, voy a seguir mandando unidades. Atacan a un aliado. No, Guillermo. Le curamos. Pilla vida y le chetamos. Tengo a nadie haciendo el tonto, ¿no? Y será en cuanto caigan los lanceros, creo que nos dejarán usar la caballería y la podemos mandar a barrer a los arqueros enemigos. Mira, aquí cuidado con estos porque llegan hasta mis arqueros y es una movida. Ahí llega la caballería. Voy a mandarlo a por los arqueros, ¿vale? Como podéis ver. Aún así, eso, obviamente, te funden con los... Vamos a ir mandando gente. Obviamente te funden con los... Con los arqueros ellos también, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, vamos a retirar a estos. Y que ataquen a estos por detrás. Bueno, ya hay un héroe enemigo que es el rey Harold, que está por aquí, hay que matarlo. Podríamos hacerle focus con los arqueros, mirad. Aquí, ahí, creo que ahí lo he clavado. Que se lo fundan.
Y al campo de batalla también llegó más caballería normanda. Claro, me están llegando refuerzos, tío, no me he dado cuenta, es verdad. O sea, no es que no me haya dado cuenta, es que no me he acordado. Y bueno, el rey Haroldo, que es un poco big boss, como podéis ver, un montón de vida. Pero bueno, va cayendo, ¿no? O sea, tampoco es un problema. Se parece a Karl Franz. Y ahí está. Anglosajón había caído. En la confusión, algunos soldados leales pelearon a muerte, mientras que otros se dispersaron en pánico. Vale, pero esto ya está, creo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Sin líder y derrotados, los últimos del ejército anglosajón huyeron para salvar sus vidas. Los normandos celebraron la victoria sobre el rey inglés, pero la cruzada de Guillermo para reinar sobre Inglaterra apenas empezaba. Dale un pelín de volumen más. Ahí está. Bueno, primera misión, ya veis bastante como... guiada, por así decirlo. Luego poco a poco nos van a ir soltando un poquito más, ¿vale? Van dando algún logro, van dando, te van subiendo de nivel, te desbloquean historias, vídeos, está chulo, tío. En la batalla de Hastings, la muerte de un hombre cambió el curso de la historia. Harold, el rey anglosajón, murió aquí, en la costa sur de Inglaterra. Su ejército fue derrotado por Guillermo de Normandía. El gobierno anglosajón terminaba para siempre. En la abadía de Westminster, en la Navidad de 1066, Guillermo fue coronado como primer rey normando de Inglaterra. Ahora tenía que garantizar el poder en todo el país. Comenzó dejando su marca en el paisaje, construyendo catedrales y castillos en ubicaciones estratégicas. Chulo esto, ¿eh? Inglaterra no había visto nada parecido. Le recordaban a la población anglosajona exactamente quién estaba al mando. Pero no todos vivían felices bajo el mandato normando. Las revueltas anglosajonas estallaron por todo el país. El rey Guillermo actuó rápido para disolver las rebeliones. Pero había una región donde la disidencia estaba fuera de control. En el norte de Inglaterra. En 1069, un grupo de señores de Northumbria formó una alianza con invasores vecinos. York, Inglaterra. Juntos abordaron la ciudad normanda de York. Una ciudad grande con una importante catedral, aún protegida por los antiguos muros romanos. Pero los muros no pudieron salvar York. No. La ciudad y el castillo cayeron. El nuevo reino de Guillermo estaba amenazado. Debía conseguir que los normandos retomasen la ciudad. Guillermo se vio obligado a mandar a sus hombres al norte. Pero ¿a cuántas resistencias rebeldes se enfrentarían las fuerzas? Mira, qué de peña está mandando, ¿eh? Qué locura. Camino hasta York. Bueno, pues esto es el viaje a York, si no me equivoco, y el asedio final. Creo. Ejército del rey Guillermo emprendió una marcha incierta hacia York, con la fuerte resistencia de aquellos opuestos al gobierno normando. Bueno, pues esto, por si no habéis entendido muy bien lo que pasaba, básicamente la idea es esa, ¿no? Que Guillermo se echó con el trono de Inglaterra y ahora pues hay un poco de disidencia y vamos a darles de bofetadas para que se relajen un poquito. Tan solo llevamos como 3 años en el poder. Así que let's go. Guillermo.
Guillermo el Conquistador marchó al norte con su ejército normando para recuperar la actual ciudad rebelde de York. Pero en su camino había pueblos rebeldes que cobijaban a los enemigos de Guillermo. Retomaría los pueblos por la fuerza. ¿Tenemos un explorador? De hecho, tenemos un par. Vamos a explorar un poco mientras te digo el ejército. Ah, tienen tropillas, ¿eh? Vale, aquí estoy reventando a sus arqueros. Tiene algún explorador y tal. Pero parece que nos vamos a poder hacer con este pueblo sin problemas. Ahí está. Nos han dado algunos aldeanos, lo cual está bien. Los normandos capturaron la ciudad de Middlethorpe, estableciendo su presencia en el norte. Vale. Creo que había que hacer... Llegarían pronto. Guillermo necesitaría más recursos. No sé si nos decían de subir edad 2 en esta misión. A ver, haz crecer tu economía. Que era entrenar aldeanos. 4 granjas, 5 aldeanos a cortar madera y hacer granjas adicionales. No sé si había... vale, voy a mandar unos aldeanos por aquí. ¿Dónde está el campamento maderero, tío? Aquí. Bueno, no me lo sé del todo, ¿vale? ¡Ostras! Mierda, 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 mierda. Voy de aquí. Vale, y no tengo un aldeano libre. He mandado 3 aquí al norte. Voy a crear unos cuantos aldeanos. ¿Me han matado estas tropas al final? Creo que no. Pero fucliadita. Hombre, puedo ir tirando con estos mientras tanto, ¿no? Vamos a ir tirando con estos. Vale. Me falta un aldeano más a recoger madera. Otro pueblo rebelde, Fulford, desafió al gobierno de Guillermo. No. Captura Fulford. Vale, ahora iremos a por Fulford. Tengo que hacer granjas, 4 granjas adicionales y 2 casas. Vale. ¿Estoy sin comida o qué? Sí. Vale, vamos a hacer... Claro, aquí no tengo un molino, tío, que sería bastante la polla, la verdad. Pues voy a ponerlo aquí mejor, ¿no? Entiendo que sí. Vale. Y de madera, en verdad, como vamos bien, voy a poner esta, hacer 2 casas. Y después que se venga aquí. Vale, no sé si era por Fulford. Es que creo que luego nos dan refuerzos. Pero bueno, mejor paciencia, que eso es una oveja. Vale, este, otra granja aquí. Vale, me faltan 2 granjas más y ya está. O sea que puedo quitar 2 aldeanos si queremos en realidad. Voy a poner esto aquí. Vale, y uno más. Es que no sé si avanzar, tío. Igual nos parten. Porque creo que nos venían refuerzos ahora. Vale. Y este, pues... Fuck, no quería hacer esto. De avanzar de edad debe ser otra. Aunque igual nos lo dicen de hacer ahora. Ahora veremos. El ejército normando ahora estaba bien suministrado por una ciudad. Pero haría falta un esfuerzo prolongado para mantener el ejército con su fuerza completa. Ya. Ahí está, refuerzos, ¿veis? Ya con esto pues tenemos más sencillo conquistar a toda esta gente. Podría hacer tropas, en verdad. Vamos a hacer unos cuarteles por aquí. Digo, ya que estamos sacando comida... Lo que pasa es que no estoy sacando oro, tío. Que el oro es bastante importante para hacer tropas y tal, tío. Pero bueno,
Ahora junta, sacaré la caballería y mandamos al resto de tropas juntas. Y podría hacer un granero también por mejorar un poco la extracción de comida. Pero bueno, en principio, si nos van dando tropas, tampoco es, va a ser muy prioritario. Mueve el sonido de los ejércitos caminando. El jaleo que hay, tío. En plan, es el fucking ejército marchando. Vale, pues voy a separar a los caballeros en un grupo. Ya el resto. Bueno, y esto lo voy a poner también con los caballeros. Y nos encargaremos de ir petando arqueros. Vale, pues. Vamos allá. A ver qué encontramos por aquí. Oh, tiene un empalizadas. Vale. Va, no era muy fuerte la resistencia que daba esta ciudad, la verdad. Sé que iba a ser un poco más potente. Ah, mira, igual aquí sí que nos hacen ya sacar algo de tropas. Sí, yo creo que sí, tío. Ole. Con los rebeldes de Fulfor eliminados, Guillermo estaba un paso más. Aquí oro, chicos, hay que sacar oro. Creo que nos hacen avanzar de era. Ahí está, construido apoyo para tu ejército. Sabiendo que encontraría una gran resistencia en la ciudad, Guillermo se preparó para reforzar su caballería. Vale, pues voy a sacar aquí. Es que no sé si puedo subir ya de edad. Vale, voy a poner a estos a recoger oro. Vale, aquí puedo hacer alguna mejora. Not yet. ¿Puedo hacer mejoras para el ejército, verdad? No, tampoco. Nos pide todo de edad 2. Vale, ¿qué nos pide? Un edificio distintivo para la edad feudal, recoger comida y oro. Vale. Vale, ya puedo avanzar de edad. Voy a hacer la abadía de los reyes porque cura las unidades cercanas, ¿vale? Y hay que hacer un establo para sacar jinetes. Que ahora lo haremos. Tenemos mucha capacidad de tropas, o sea que no hay problema. Vale. El establo es en edad 2, o sea que de momento no puedo hacer nada. Lo que sí que puedo hacer es poner más gente a trabajar en la construcción de... el edificio distintivo. Yo ya creo que nos mandan rollo a matar enemigos aquí a la izquierda como misión opcional también, que lo vamos a hacer en principio. Aquí puedo vender materiales si queremos. Y me gustaría hacer un granero también, pero bueno, todo esto es en edad 2 también. Ok, mucho oro hace falta en este juego, chicos. Mucho, mucho, mucho oro. Plan, es una locura. Y eso, podría ir a explorar hacia el norte para York. Ahora os explicaré un poco qué pasa con York, pero es un poco complicado. E igual pongo mejor, estoy pensando, mi cámara con un poco más pequeña y la pongo por aquí para que veáis el minimapa también, ¿sabes? Creo que es importante. Vale, vamos a esperar a que se haga esto. Lo que podría hacer mientras es sacar algunas tropas de infantería. Voy a sacar unos cuantos. Y debería hacer un granero. Ahora lo haremos. Cuando terminemos con esto, hacemos un granero y hacemos más tropas. Sí, porque no tengo ninguno hecho, ¿no? Me cuesta un poco reconocer los edificios todavía. Pero bueno, yo creo que no hay demasiado problema. Vale, me falta eso, caballería, ¿eh? Me la han diezmado bastante. Normal, también lo he utilizado un poco plan terrorista. Mirad, aquí vienen. El ejército normando fue atacado por un nuevo enemigo. Los daneses. Los daneses, chicos. No hay... Si alguien se lo pregunta, no hay vikingos en sí en el juego todavía, ¿vale? Los tienen que introducir. Supongo que será algún DLC o algo.
O sea, por así decirlo, estos deben ser, pues, tropas un poco genéricas. Pero amenazaron con regresar a menos que Guillermo les pagara en oro. En oro les vamos a pagar. Vale, vamos a hacer aquí un establo. Voy a hacer aquí una herrería. Y vamos a hacer granjas con esta gente. 2, 3, 4 y 5. Vale, aquí tengo aldeanos muertos del asco. Voy a meter un molino aquí. Sé que no es muy útil. O sea, no va a ser muy útil. Pero vamos a poner aquí un molino. Por hacer mejoras. Y este aquí que... Ah, mira, más refuerzos, perfecto. Vale, y con estos vamos a ir a atacar a los daneses. ¿Qué me dice? Destruir el campamento danés, pero bueno, esto es opcional, como veis. Vamos a atacarles. Son durillos los daneses, pero bueno, yo creo que les podemos ganar. Antes de que nos manden más gente. Ya que además se les puede saquear a ellos. Lo malo es que me pueden atacar mientras tanto los de York, ¿sabes? Pero como nos están trayendo refuerzos, creo que no debería haber mucho problema. Y vamos a sacar aquí algo más de tropas. Venga, vamos para allá. No sé si tenían como una muralla defensiva. Los normandos descubrieron el origen de la amenaza danesa. Un puesto avanzado sobre el agua. Guillermo tenía una elección. Sortear el campamento, destruirlo o pagar a los daneses el oro que exigían. Bueno, ahora veremos qué tal va eso. Vale, he hecho una herrería, ¿no? Puedo mejorar mis tropas, vamos a hacerlo. Es que lo de York es un poco durillo, ¿vale? Vale, aquí vamos ganando, ¿no? Bueno, más o menos, la verdad. Vale, ¿a este qué le pasa? Vale, aquí quiero hacer estas dos mejoras. Igual me estoy chetando demasiado, tío, pero yo qué sé. Ganamos, ¿no? Me han petado la infantería. Bastante duro, la verdad. Pero bueno, ahora haremos más. Esto está ganado, o sea que no hay problema. Y eso, sobre todo, sacar infantería me va a hacer falta. Oro, ¿eh? Es el fucking oro, tío. Podría haber hecho esta mejora. Es que la mejora de oro en este juego cuesta oro. Es un poco XD, la verdad. Vamos a sacar algo más de tropas de estas. Vale. Y aquí solo nos han sobrevivido los arqueros. Creo que ahora hay que hacer, creo que ahora hay que quemar esta puerta. Va a ser un poco costoso eso. Vamos a mandar infantería para aquí. A echar un cable. Hostia. Y ya digo, quiero tener un ejército bien preparado porque York hay que destruirlo de una ofensiva. Porque... empiezan a... O sea, ahora lo veréis, ¿vale? Pero empiezan a reforzar en plan a saco, tío. Es un poco infame. Empiezan a reforzar como cerdos. Y... empiezan a reforzar como cerdos. Y es un poco jodido, tío. En plan... destruirlo del todo. Voy a hacer esta mejora para extraer más oro. Que nos va a hacer falta. Y estos que sigan. Podríamos hacer mejoras... son un poco carillas, pero bueno, sobre todo la de los hombres de armas me molaría llevarla. Vale, destruimos la puerta. Ahora lo bueno es que creo que vamos a sacar oro. Vale, ahora lo volamos. Con la infantería es súper buena contra estas edificaciones. Y hay que reventar todo esto. Eso, el problema es que me ataque York mientras tanto por el norte, pero espero poder defenderme. O sea, no suelen mandar muchas tropas. Vale, con estos voy a recoger este oro, que nos va a venir bastante bien. Vamos a hacer la mejora de... Voy a hacer esta aquí mejor. Y no sé si sacar algún cuartel más. Ahora estamos sacando bastantes recursos de todo. Deberían, ¿verdad? Seguramente sacar más cuarteles. Voy a hacer con estos un par de cuarteles aquí. Vale, estos que vayan reventando el campamento danés. Completamos esta misión secundaria. Vale, lo bueno es que vamos extrayendo ya bastantes recursos.
Vale, y esto más o menos aquí está, cuidado. Al destruir el puesto de avance danés, Guillermo despejó a los rebeldes de un aliado crucial. Vale, ya está, ¿no? Sí, se nos guarda la partida. Vale, ahora creo que nos empezarán a atacar los de York por el norte. Voy a juntar todo el ejército y nos preparamos para la batalla final, chicos. Vamos a ir sacando tropillas. La meta final de Guillermo estaba a su alcance. Todo lo que quedaba era entrar en York y destruir su torre del homenaje. ¿Qué es esto? Ah, vale. Bueno, y efectivamente aquí tiene una torre del homenaje. Bueno, no se ve, ¿vale? Pero por aquí en el norte tienen una torre del homenaje, ¿vale? ¿Qué pasa con esa torre del homenaje? Que hay que la están reforzando de tropas continuamente. En plan, si nos quedamos sin tropas, eso se peta de gente y va a haber que hacer un ejército colosal. Entonces, por eso estoy haciendo tantas tropas, por eso quiero como ir en plan sobre seguro. Porque tenemos que llegar y hacer focus absoluto a la torre del homenaje de York. Porque si no, nos van a reventar, ¿vale? Vale. Seguir sacando hombres de armas. Creo que son importantes. Vale, ahora vamos muy volando de oro. XD. ¿Esto que nos cuesta? Comida. No nos falta comida. Pero bueno, vamos bien. O sea, normalmente colocas todas las granjas en torno a un granero, pero bueno, esto viene colocado un poco de forma extraña. Vale, yo creo que ya podemos ir tirando en verdad, Sí, ya tengo todas las tropas mejoradas, tenemos hechas todas las mejoras de la herrería que nos interesan. Lo que podemos hacer es... aquí selecciono las cuatro, sí. Voy a asignar los cuarteles a una tecla. Vamos a ir mandándolos para el norte, ¿vale? Y vamos con nuestro mega ejército. Como digo, máximo cuidado. Ah, no he seleccionado todos los cuarteles, pero bueno, da igual. Algo haremos. Y así vamos dándole. Vamos a ir mandando refuerzos todo el rato. Ya digo, hay que ganar esto de una, ¿vale? De una sola ofensiva. Si nos quedamos cortos, un poco F. Vale. No hay cosas muy chulas con los arqueros en la siguiente misión, ya veréis. Creo que es la siguiente misión. Ojo los lanceros que hacen mucha pupa a la caballería. Podría haber hecho arietes, en verdad, pero igual no nos hacen falta. Uy, va, he utilizado el poder sin querer. Bueno. A los arqueros que vayan matando gente detrás. Tío, ¿por qué le doy al 4 y no me pilla los cuarteles? El ejército normando entró. ¿Tío? Ah, lo tengo en el 3, coño de la madre. La ciudad mientras atacaba la torre del homenaje. Eso, el tema es la torre del homenaje. No sé si está aquí ya. Vale, vamos a reventar esto. Mira, esto es, ¿veis? No van a parar de traer refuerzos. Entonces hay que ir a reventarla, ¿vale? Hay que ir con todo a la torre del homenaje. Hay que ignorar las tropas y reventar la torre del homenaje, chicos. O sea, nos tiene que dar absolutamente igual el resto. Hay que ir a tomar la torre del homenaje porque no paran de reforzar, ¿vale? Ahí está, recuperar York, ¿veis? Si os centráis en matar a las tropas enemigas, no paran de traer refuerzos y os acaban ganando. Y tienes que hacer un mega ejército y hacer una ofensiva así del tirón. La torre del homenaje cayó ante el ejército normando y York fue capturada. Igual ha ido un poco sobrado de tropas, pero bueno. Había terminado y Guillermo el Conquistador era el rey indiscutible de Inglaterra. Nice. Victoria. Victoria para los renegados. Ahí está, el rey Guillermo recuperó la fortaleza de York e intensificó su control en el norte. Muy bien. El libro de Domesday creo que es de los primeros censos de la historia, al menos conocidos, por cierto. Guillermo el Conquistador había recuperado York de los rebeldes. Quería darles una lección por haberlo desafiado. Comenzó una encarnizada campaña de destrucción para doblegar a cualquier otra resistencia, conocida como la Masacre del Norte.
destrozaron aldeanos y cultivos. Se dice que mataron a 100.000 personas. Guillermo el Conquistador consiguió la obediencia del nuevo reino con implacable eficiencia. Pero aquello no duraría. El caos llegaría por medio de sus propios hijos. Posesión. Cuando Guillermo el Conquistador murió en 1087, su hijo favorito le sucedió. El rey Guillermo II, conocido como Guillermo Rufo. Su hijo favorito, ¿sabes? Pero después de 13 años de reinado, el desastre llegó. Murió. Mientras salía de cacería. El hermano pequeño de Guillermo ocupó su lugar como el rey Enrique I. Pero había un problema. El hermano mayor de Enrique, Robert, el duque de Normandía, había estado de cruzada. Cuando regresó, estaba furioso porque Henry se había hecho con el trono. Desde Normandía, Robert intentó invadir Inglaterra para reclamarle el trono a su hermano. Pero fracasó. Y regresó a casa. Como venganza, Enrique devolvió el golpe. En 1066, en un giro de la historia, cruzó el canal e invadió Normandía, intentando quebrantar el gobierno de su hermano Robert. Su primer objetivo fue Bayeux. Esta rica y espléndida ciudad era una de las joyas de Normandía. Enrique estaba a punto de iniciar su campaña y enviar a sus fuerzas a la ciudad. Bayeux estaba a punto de sentir la ira del ejército inglés. Creo que esta es la última misión que he hecho, creo. Entonces, a partir de aquí ya no tengo ni idea de qué viene después, ¿vale? Enrique I se lanzó contra Bayeux con toda la fuerza de su ejército con el propósito de tomar aquello que consideraba suyo. Aquí nos empiezan a enseñar un poco las habilidades de las unidades, ¿vale? En plan, cómo la infantería puede construir arietes o torres de asedio, creo. Y cómo los arqueros pueden poner empalizadas. Está muy guapo eso, la verdad, para luchar contra la caballería. Ahora lo veréis. En el enfrentamiento fraternal por Normandía, el rey Enrique I se propuso hacer un ejemplo de Bayeux, un pueblo aún leal a su hermano, el duque Robert. Los arqueros de Enrique tomaron posición en terreno elevado fuera de la ciudad y se enfrentaron a un ataque de la caballería de Robert. Me habían puesto empalizada y me hace lo que le pasa a la caballería. ¡Pum! Que se estampa. Su empalizada. Los arqueros de Enrique quedaron guarecidos frente a la caballería. Derrotaron a la primera patrulla. Yes. ¿Ves? Le das a la Q, ponen aquí la esta. Y además los puedes chetar con esto. Aquí ha habido unos... Estos han sido más espabilados, ¿eh? ¿Qué es esto? Puesto militar. Edificio mientras de población. Enrique fijaba su mirada en Bayeux en llamas. Más refuerzos llegaban para unirse a su ejército. A los exploradores mejor. Ostras, ojo aquí, ¿eh? Vale, si no me equivoco, la idea era como tirar para la izquierda, pero no recuerdo exactamente por qué. Por cierto, en colina, en este juego se ve más terreno. Al llegar a Bayeux, los ingleses comprendieron que no podrían franquear sus imponentes muros
con solo soldados. Enrique necesitaría armas de asedio y una ubicación defensiva para construirlas. Ahí está, hay que ir a por una aldea. Me han reventado un poco a la infantería, pero es que me han dado muchísimos arqueros. También es que, tío, he hecho un controla y con el controla atacan como a lo más cercano. Y en este caso, pues había aquí granjas y tal, y las han reventado. Ay. Son caballeros franceses, ¿eh? Esto. O sea, esta caballería es tocha, tío. Estos son franceses. Esta caballería es muy, muy tocha. Voy a tirar la habilidad defensiva. Por cierto, fijaros el alcance que tienen las torres de vigilancia. Qué locura. Fijaros desde dónde están pegando. Bueno, aquí me van a atacar desde las murallas, pero hay que pasar por este puente sí o sí, ¿vale? Ah, miento, hice una misión más después de esta. Sí, hice una misión más. Ya me estoy acordando. Y se me perdió todo esto, fuck. Vale, vamos a por esta torre de vigilancia. Como veis, aquí nos atacan desde la muralla, pero no hay nada que podamos hacer. Bueno, puedo atacar con los arqueros. A sus arqueros en las murallas. Es una opción. Y esta también nos ataca. La torre del muro de piedra. Bueno, ignoramos esto y vamos a por la aldea, chicos. Cantidad de arqueros que llevamos, sé que no. No vamos a tener que hacer más. Aquí lo que hace a la falta será una herrería, ¿no? Porque la herrería es lo que nos da la habilidad. Se queda aquí atascado el héroe y no lo voy a poder bufar. Voy a torearles un poco con la infantería. Que si no estamos un poco perdidos, la verdad. Tío, en este juego, el momento en que se ha disparado una unidad, no se puede... Ahora os lo explico, en plan, no se puede... Enrique contrató los servicios de un herrero para mejorar su poder. Sí, ahora vamos. Voy a hacer esto primero. Estos que vayan recogiendo aquí. Aquí vamos a ir haciendo mejoras. Esto es lo de los exploradores, pero los exploradores de momento no me importan mucho. Vale, ¿qué nos pide? Simplemente el herrero, ¿no? Vale, voy a ir haciendo mejoras antes de nada. Y a ver qué nos pide el herrero. Esto es el arsenal, que es tecnología para unidades a distancia. No lo leéis, pero bueno, tecnología para unidades a distancia y máquinas de asedio. Pero lo que queremos hacer es la herrería. Vale, y lo que voy a hacer va a ser más edificios militares. Todos estos. Vamos a hacer varios edificios militares. Y no estamos en edad 2, no sé en qué. Estamos en edad 2, vale. O sea, puedo ir haciendo mejoras. El granero ha hecho las mejoras, sí. Y aquí también. Y nos va a faltar oro. ¿Dónde coño hay oro, tío? Where the fuck is there some gold? I don't have any idea. No sé dónde hay oro, tío. Igual por aquí al sur. Quizá con un poco de suerte. Estoy mandando al héroe. Ahí está el herrero. Y aquí vamos a sacar la tecnología de la ingeniería. Mira que allí oro perfecto, tío. Vale. Vamos a poner ahí aldeanos a muerte. ¿Qué digo? Ahora nos va a faltar oro, ¿vale? Para hacer armas de asedio y tal. Esto los voy a asignar a una tecla también. Esto en verdad también lo podemos asignar a una tecla. Vamos a hacer aldeanos como cerdos. Realmente no necesito tanta madera, ¿no? Bueno, si la necesito la podemos ver después. Y bueno, iré sacando todas las mejoras que podamos, obviamente. En plan, los hombres de armas igual. Estos están muertos de asco. Pues a sacar oro. Sacar oro como si nos hiciera falta. Aún podría hacer más... un granero más. Y más de estas. Bueno, y arqueros puedo sacar también si queremos. Y establos.
Si queremos hacer más cosillas. Ah, en verdad, por tener la opción abierta no hay ningún problema, ¿no? Vale, la mejora de la mina, cuanto antes. Cuando tenga 200 de oro, hago la mejora de la mina. Me extraña que sea como piedra. Como que salga la piedra antes que el oro. En plan, tendría más sentido que. De hecho, igual está mal la traducción. O sea, me da la sensación de que por el icono, este es el oro y esto es la piedra. Pero aquí pone que es el oro. Pero, bueno, especifica que es el oro. Es que no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido, porque si os fijáis, como que el orden es siempre oro y piedra, y aquí aparece como al revés. A ver, puedo hacer las dos por si acaso, pero no creo que esté mal traducido, ¿no? Hago las dos por si acaso. Voy a hacer las dos por si acaso. Vale, necesito un aldeano extra. Vale, voy a plantar una galería de tiro con arco aquí. Voy a plantar. Sí, solo una. Voy a hacer dos por si acaso. Vamos a sacar algo de caballería. Y aquí tengo que hacer todas estas mejoras. Esta que me pide 150 de oro. Bueno, lo sacamos rápido. Seguimos sacando aldeanos, así que bien. Yo intuyo que sí, tío. O sea, en teoría se supone que es esta, pero el icono es que parece que esto es piedra. Y este icono sí que parece oro. No sé, para mí no tiene mucho sentido que aparezcan así. Pero supongo que tiene un motivo, ¿no? Bueno, ahora haremos arietes y tal, ¿vale? Que es un poco lo que nos pide. No sería ignorada. ¿Qué nos van a atacar? Sus fuerzas se prepararon para un ataque del ejército de Roberto. Voy a sacar infantería, por cierto, que no tenemos. Debería sacar algo más de. Ahora veréis lo que voy a hacer. Voy a hacer en plan. Granjas en torno al centro urbano. Mierda. Uf, menos mal que he reaccionado a tiempo, tío. Y aquí estos deberían estar más o menos bien. Vale, menos mal. Creo que nos van a ir atacando. Vale. Enrique resistió el ataque, pero sabía que mientras yo siguiera en pie, la ciudad no abandonaría la lucha. No, sí, ya. No, sí, así eso está claro, tío. Vale, vamos a ir haciendo más granjas por aquí. Mierda, esa le he puesto mal. What? ¿Cómo ampliar una granja? No, ¿no? No tendría sentido eso. Vale, pues eso. Vamos a hacer tropas como locos. Más arqueros también. Estoy cerca del límite de población, por cierto. En este juego puedes alcanzar el límite de población de muchas maneras. Eso está muy guapo. Pero no tienes por qué hacer simplemente. ¿Cómo decirlo? No tienes simplemente por qué hacer. Casas, por así decirlo, ¿vale? ¿He hecho exploradores o qué? No son jinetes. Podría ahora crear arietes, unas armas de asedio diseñadas para romper muros de fortaleza. Mira, me falta madera ahora, tío. Sí. Vale, pues vamos bien. A ver, lo único es un poco que me he pasado de. O sea, que había que hacer más arietes, ¿no? Es el tema. Son caros, 350. Necesitamos unos cuantos. Y luego no sé si hay que. No, no hay que operarlos. En plan, van solos. Sí, son caros de cojones. Vale, pues voy a. Vamos a mandar algo de esta gente a recoger madera aquí. De hecho, que metan aquí otro campamento maderero. Un poco más adelante para que lleguen antes. Y estos no paran de dar vueltas. No puedo hacer ningún edificio distintivo, creo. Creo que no. ¿Verdad? No, no me deja. No, no me deja, no me deja. Vale, a ver, tengo un ejército grande. Yo creo que iremos bien, pero creo que. No, creo que no son tropas infinitas. En Bayeux. En Bayeux. Creo que no hay tropas infinitas. Pero bueno, eso no quita que vayan a tener bastante gente ahí, ¿no? Vale, estoy a punto de alcanzar el límite de gente. Claro, sí quiero hacer casas, pero por otro lado quiero sacar los arietes también. Qué dilema, qué dilema. Sí, me falta infantería en general, yo creo, ¿eh? Tengo muy poquita infantería, tío. Muy, muy poquito. Deberíamos sacar más 100%. Uf, es que apenas tengo, tío. Puedo hacer torres de asedio también.
Pero me están pidiendo que haga arietes. Así que de momento vamos a hacer arietes. Vale, efectivamente nos quedamos sin espacio de gente. Vamos a hacer unas cuantas casas. Porque infantería, quiero más infantería 100% para esta misión, ¿no? Vale, nos hemos quedado sin mina. No pasa nada, tenemos un montón de... Vamos a extraer madera con estos. Y hacer más casas. El arsenal... A ver, ¿puedo hacer el arsenal? A ver si nos da algo. Yo que sé, por verlo, ¿sabéis? Digo, a ver si nos da algo que nos venga útil en esta misión. En plan, imaginaos que, yo que sé, nos dan una tecnología que sea... Los arietes hacen más daño, por ejemplo. Pues será en plan, tíos, la polla esto, ¿sabes? Queremos tenerlo. Porque en teoría mejoran las unidades de asedio. A ver. Aumenta en 1 el daño a distancia de las unidades y edificios que no son de asedio. Ah, está bien esto. Aumenta en 1 la armadura a distancia de todas las unidades que no son de asedio. Y eso es que los arqueros de tiro largo obtienen la habilidad de montar un campamento que los cura 1 de salud. Pues esto está de puta madre, o sea que vamos a hacerlo. Vale, ok, aldeanos libres. Vamos a sacar unas últimas casas. Vale, entonces, vosotros como locos a crear gente. Y estos que hagan aquí, pues vamos a hacer esto. Y vamos a hacer una torre de asedio también, por verla. Miraos cómo construyen, no tienen animación, ¿no? Se ponen ahí, en torno, y no hay animación. ¡Ojo! Así el empalizado. Justo se les ha ido el empalizado. Un poco triste esto. Con el poder de sus arietes, ahí está. El ejército inglés podría romper los imponentes muros de Bayeux. Yeah. Esto se está haciendo, ¿no? Bueno, esto que se vaya haciendo, la verdad que no. No hay demasiado problema. Vale, vamos mandando los arietes. Los arietes aguantan muchísimo, en plan exagerado. Vamos a decirle que reviente esto de todos modos. Mantiene mucho, mucho aguante. Y... A ver, la torre que se venga para aquí. Y el resto del ejército tranquilamente. Vamos a esperar a que caiga esto. Tiran más o menos rápido las murallas y tal, pero bueno. A ver qué pasa, nunca uso una torre de asedio, ¿eh? Yeah. Uy, que echen un cable las unidades, pues está bien. Claro, mierda. Hay que reventar esto. Los muros de Bayeux fallaron. Y los hombres de Enrique. Calma. Libre para calma, que igual le hemos liado, ¿eh? La guarnición de Robert hizo un último intento por defender Bayeux, pero los hombres de Enrique no mostraron piedad al acabar con ellos y quemarlos. ¿Qué pasa cuando están aquí estas tropas y se tumba la muralla? Ojo, estos refuerzos. Ahí está. Bueno, supongo que habrán caído abajo o algo. Aquí me están reventando, en verdad. Yo quiero poder pasar. A ver, sigan destruyendo esto. Fuck, voy a retirarme de aquí. Voy a retirarme de aquí que no están haciendo polvo. Estos que entren dentro. Si pueden. Y hay que destruir todo lo que tienen dentro. De Bayeux. De Bayeux. Ahí está. Ahora deberían poder pasar. Voy a mandar a los arietes a por esta torre. De modo que mis unidades puedan entrar aquí dentro. La torre de asedio, tío. Qué gracia. Creo que no hace absolutamente nada la torre, ¿eh? Pero bueno. Y aquí con los arqueros ahora podemos darle a la R, ponen aquí una hoguera y se curan. Está muy épico. Son muy defensivos estos arqueros, ¿eh?
Vale, estamos quedando los edificios. Hay que destruirlo absolutamente todo en Bayeux, creo. No, creo que hay que destruir como un porcentaje. Y por aquí tenían como... Si no me equivoco, tenían como una fortaleza. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Dónde están los arietes? Que peten esto. Y luego esto. Vale, ellos van a seguir trayendo gente, ¿sabes? Nosotros también. Podría haber hecho más... ¿cómo se llaman? Graneros. Mira, aquí tienen un centro urbano y aquí creo que tienen una fortaleza. Así que cuidado con eso. Un poco más aquí, no sé. O igual me acuerdo mal, ¿no? Pero me suena bastante. Ahora mandaremos a los arietes a esta zona para verlo. Pero bueno, que van a ir trayendo refuerzos mientras tanto. Venga. Vale. Pues estos ahora los mandamos aquí de una. Y estos quedan avanzando para aquí. Esto es un... ¿Qué es esto? Un monasterio. Vamos a intentar reventarlo. Mira, aquí está, ¿veis? Un palacio rojo, chicos. Muy tocho, ¿eh? Muy, muy tocho. Esto no está destruyendo. Bueno, están reventando, en realidad, con todo un poco. Pero bueno, vamos a avanzar por el sur y vamos a ignorar ese palacio. Porque... pierde más de lo que aporta, ¿vale? Vamos a decirlo así. Vale, aquí vamos a ir destruyéndolo todo. Y con esto es igual. Vale, ojo con estos. La torre ha sido, no hace absolutamente nada. No creo que consuma como... ¿cómo decirlo? No creo que consuma nada, ¿no? En plan... O sea, ¿cómo decirlo? No creo que consuma espacios de población la fortaleza. O sea, esto. O sea, que si hace un poco de tanque, por así decirlo, tampoco está mal. Es como ahí el daño. Hemos dejado esto tocadillo, tío, pero nos han dado. ¿Qué hacen estos? Vale, ya no hay que destruir más edificios, ahora solo hay que matar a los defensores. Que es gentecilla que va quedando por aquí. Ya no quedan muchos. Pero bueno, la fortaleza roja es un peligro, ¿eh? O sea que por eso no he querido ir para el norte mucho. Vale, yo creo que este será el último ejército o alguno de estos. Ya terminamos. Vale, esto está ahora reventado. Vamos a ir matando a toda esta gente. Sí, yo creo que ya son las últimas tropas que hay. Sí, porque aquí... Bueno, aquí aún quedan, en verdad. Mandarlos a por esos. Estos los matamos, ¿no? O sea, aquí hemos medio ganado esta batallita. No le pillan, tío. Corre como un condenado el arquero. Vale. Muertos. Ya que terminad de matar a esta gente. Y creo que con esto y un bizcocho ya estamos. Y... ¿Listo? ¡Ole! Let's go. Vale, pues confirmo que he hecho una misión más, ¿vale? La siguiente la he hecho, pero bueno, la veremos yo creo en el siguiente capítulo. Y la gente huía aterrorizada. El rey Enrique se regodeaba en la victoria sobre su hermano, el duque Robert. Pero Enrique no pararía hasta que toda Normandía volviera a estar bajo la corona inglesa. No pararía. Pues eso, nos falta una batalla bastante épica. La vamos a ver en el siguiente capítulo. No sé si salta una cinemática ahora. Ahora veremos. Pero en principio... Vale, pues lo dejamos por aquí, chicos. Nada, hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.